En la primera parte del capítulo que dedicamos a las tablas de Daimiel, presentábamos las distintas especies de patos y otras aves palustres que se congregan en el invierno en nuestro parque nacional. Veíamos también la dramática secuencia de la caza por parte del halcón peregrino de una flor. En esta segunda parte de las tablas de Daimiel, continuamos con los depredadores de las lagunas esteparias del centro de la península ibérica. Depredadores alados. Evidentemente, donde se reúnen los animales comestibles, están también los animales comedores de carne. Entre ellos, quizá los más llamativos, las aves de presa. El aguilucho lagunero, que ahora llena las pantallas de sus televisores, es una de las rapaces más características de las tablas de Daimiel. Cría en el masegal e invernan en buen número. Tratan de capturar los patos generalmente en el agua, ya que en vuelo el ánade es más rápida que el aguilucho. Para ello, estas aves sobrevuelan infatigablemente las tablas. Ejemplares juveniles o ejemplares adultos, perfectamente dotados ya para la caza en pleno invierno, patrullan infatigablemente sobre las masiegas, sobre los carrizos, sobre las espadañas. Repetidamente dan pasadas a los patos como tratando de encontrar una oportunidad adecuada. No les resulta fácil porque los patos se sumergen rápidamente tan pronto como les vislumbran. Lagunero se deja caer, como han visto, más que en un picado de reactor, en una bajada de helicóptero, sobre un ánade sorprendida en las aguas. La agarra inmediatamente por el cuello y la sumerge. Se limita entonces a permanecer un largo rato, sujetando al pato por la cabeza, manteniéndole sumergido gracias a sus largos zancos para que sencillamente el pato se ahogue. Después, lo sacará tranquilamente del agua y se lo comerá en la orilla. Pero no es el aguilucho lagunero la única rapaz que emplea esta técnica para cazar a los patos. Quizá la más agresiva de las aves de presa, el azor. Quizá el mejor dotado, el más apto para actuar en cualquier medio, entre los pájaros matadores, emplea también el mismo procedimiento. Elegida la presa, el azor trata de sorprenderla en el agua, antes de que avance el vuelo. Y exactamente igual que el aguilucho lagunero, que es un especialista en la caza de patos, el azor, una vez agarrada la presa, tratará de sumergirla, de mantenerla durante largo rato, a veces durante más de un cuarto de hora, debajo del agua para que la pieza se ahogue. Evidentemente, solo pueden actuar estas rapaces en lugares donde las aguas alcancen escasos niveles, concretamente
el nivel de sus tarsos. Pero parece como si intuyeran, como si adivinaran los sitios donde pueden ahogar a sus presas de esta manera para atacarlas únicamente en ellos. Pero a la secuencia de muerte va a suceder una secuencia de amor. Va corriendo el tiempo y ya, en los fríos días de enero, los patos azulones, las conocidas ánades reales o comunes, están adornadas con el plumaje nupcial. Los machos, rutilantes, vistosos, bellísimos, a muy pocos metros de nuestra cámara, están acompañados de su respectiva hembra. Son los más madrugadores de todos los patos en emparejarse. Son también, quizá, los galanes más bulliciosos, los que de alguna manera, mientras el frío atenaza las tablas de Daimiel, están diciendo que va a llegar la primavera, que al menos para ellos la primavera del emparejamiento ha llegado ya. Entre los mamíferos de las tablas de Daimiel, sin duda, el más importante, la nutria. Sorprendimos una familia, el macho, la hembra y un joven del año que iniciaban su racha de pesca al amanecer. No hay animales tan juguetones, no hay animales tan simpáticos, no hay animales tan dignos de ser protegidos como la nutria. La nutria era abundante en las tablas de Daimiel. La nutria ha descendido mucho en número. Esperamos que se reponga. La nutria, pescadora, obtenía gran parte de su nutrimento en el cangrejo. Se dedicaba también, como no, a las carpas y a otros peces característicos de las tablas de Daimiel. Parece, sin embargo, que la especie que con más actividad caza la nutria es la anguila. Las nutrias adoran las anguilas. Están, por otra parte, perfectamente dotadas para buscarlas entre las plantas acuáticas. La sensibilidad extraordinaria de sus vibrisas, es decir, de los pelos táctiles, del bigote, de las cejas y del rostro, permite a las nutrias detectar perfectamente dónde se esconde la escurridiza anguila. Lo cierto es que la más grande de las nutrias que observábamos, seguramente el macho, se ha hecho con una anguila. Nada tranquilamente con ella por encima o por debajo de las plantas acuáticas. La transparencia de las aguas nos permite a nosotros seguir perfectamente las evoluciones de la nutria. Mientras tanto, la hembra y el individuo joven pescan también en el tablazo.
Finalmente, la pieza ha sido vencida. Un gran lujo. Los lucios, que fueron introducidos en la península ibérica, han causado graves desequilibrios ecológicos en muchas lagunas y ríos del interior. Destruyen infinidad de peces, pero lo peor es que comen también invertebrados e incluso crías de aves acuáticas. Los mejores guardianes de la integridad de las tablas de la miel contra los lucios y otros grandes peces depredadores son las nutrias. Las nutrias manifiestan una especial selectividad hacia los peces de gran talla. Y por otra parte, están dotadas de la necesaria potencia pescadora, de la necesaria habilidad como para sacar del agua lucios que muchas veces las superan en peso. Como siempre, la nutria ejercita todo su ritual pescador. Como siempre, la nutria parece que juega con la pieza antes de sacarla a la orilla. Acude también la joven aprendiz como si quisiera participar en el trofeo, en el fantástico botín. Animales lúdicos, animales escasísimos ya en la península ibérica, las nutrias están protegidas por la ley. No se las puede cazar en ninguna época del año. Parece
que eran falsas aquellas teorías de que destruían la riqueza piscícola. Más bien, son excelentes elementos equilibradores, puesto que además de grandes peces depredadores, actúan sobre todos aquellos peces enfermos o mal dotados que pueden transmitir enfermedades. Sirva este testimonio de las últimas nutrias de Daimiel para que sepamos conocer y apreciar a otra maravilla que se encuentra en el Parque Nacional. También las nutrias sienten algún interés por los patos, pero como demuestra la secuencia que obtuvimos en las tablas de Daimiel, parece que encuentran bastantes dificultades para capturarles. Militan exclusivamente entre los mamíferos los pescadores de Daimiel. No son únicamente nutrias los animales perfectamente capacitados para pescar cuando las circunstancias de las tablas lo permiten. Hay épocas del año en que las garzas reales, que son de los mejor dotados entre los pescadores alados, se reúnen en las ruinas de algunas casas que se encuentran en las islas de las tablas de Daimiel. Descansan y duermen en estas naturales atalayas, cerca de los tablazos, cerca de las lagunas someras, sobre todo en las épocas en que el estiaje o el otoño prolongado y sin lluvias hace descender el nivel de las aguas y permite que se concentren las carpas, los barbos y otros peces que persiguen. En esas buenas temporadas de pesca también las cigüeñas acompañan a las garzas. La técnica que emplean las garzas reales para pescar es la del arponero. Así como las cigüeñas pinzan los peces con la roja pinza de su pico, las garzas lo atraviesan de un golpe certero de arpón, merced a su largo cuello y a los poderosos músculos que disparan la cabeza y el pico hacia el fondo de las aguas. Constituye esta secuencia también un raro testimonio de las técnicas que garzas y cigüeñas emplean para la pesca. Rápida e inmediata como un resorte, la garza real ha capturado su carpa. En el fondo claro se perciben perfectamente las siluetas de los peces. El arponero debe esperar con todo detenimiento el momento propicio. No siempre acierta con su golpe de arpón, pero puede mejorarse. Después vendrá la complicada maniobra de dar la vuelta al pez
para ponerle a favor de escama y tragarlo sin grandes esfuerzos. Toda la secuencia completa de la pesca de una carpa por parte de una garza real ha sido recogida por nuestra cámara en las tablas de Daimiel. La riqueza en cangrejos y en peces de las tablas de Daimiel era inmensa. Inmensa antes de que los lucios que han llegado ya a ellas causaran verdaderas catástrofes entre las carpas. Antes de que los taludes y los canales de desecación desequilibraran también el medio. Otro de los bonitos pescadores es el charrán. El charrán se deja caer a la caza o a la pesca de pequeñas gambusias, de pececillos, desde lo alto. Practica la técnica del torpedo. Con una pieza soberbia en el pico, la garza ameriza delante de nuestros ojos. Parece imposible que estas aves puedan tragar piezas de tan singular tamaño. No obstante, sus fauces y su esófago, que se dilatan ampliamente, les permiten comer peces de gran tamaño. Y aquí la secuencia quizá más interesante de toda la pesca por parte de las aves. El aguilucho lagunero pescando. Pescando también con toda habilidad, con tanta habilidad como había cazado el pájaro. La vida en las tablas de Daimiel, el equilibrio entre los pescadores y los pescados, la atenta vigilancia de la culebra de agua, el fallido arponazo de la garza, la pululación, el hervor de la vida, nos pone perfectamente de manifiesto la importancia de las zonas húmedas. Precisamente, las zonas húmedas de La Mancha están recogidas con máxima categoría en el proyecto MAR de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las tablas de Daimiel son, sin ningún género de dudas, con las marismas del Guadalquivir, con la Albufera de Valencia y quizá con el Delta del Ebro, nuestras más importantes zonas húmedas. Desde aquí hacemos un llamamiento para su conservación. Desde aquí hacemos un llamamiento para que no perdamos una laguna más de las pocas que nos quedan en la península ibérica. Thank you.
Mm-hmm.